Yeah <laughs> A todo el público lo que un poco lo que sale en los diarios y un poco lo que no sale en los diarios este, el objetivo se ha ido trastocando con los años es decir originariamente era fundamentalmente mostrarle lo que no se mostraba eh, actualmente el público te pide un poco ver lo que ve todos los días más lo que no se ve por distintos motivos a veces si bien ahora no hay tanta un poco puede ser por censura un poco por autocensura y otras veces por las cuestiones de espacio propia de los medios periodísticos. Soy Alfredo Herms, reportero gráfico por más de 40 años. Eh, actualmente me desempeño como segundo jefe de fotografía en el diario Popular. Eh, a lo largo de estos años he pasado por muchos medios eh, nacionales sobre todo, alguna agencia extranjera también, sobre todo diarios y agencias, es donde he trabajado, dedicándome más al deporte. También fui presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos hace varios años. Eh, siempre me interesó participar en las actividades profesionales de los reporteros gráficos, como también en las actividades eh, gremiales, sindicales de nuestro gremio de prensa, tan destruido últimamente. Eh, bueno. Yo llego a la fotografía un poco naturalmente, o sea, de, de, de niño, de, 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 de chico, cuando me gustaba hacer fotos, eh, me gustaba siempre tener una camarita en la mano, de hecho muy chico me regalaron la primera Kodak Instamatic, digo primera porque luego me la robaron y a los 11 años me regalaron una segunda, que aún conservo, eh, de hecho, no hace mucho, en pandemia, el año pasado, 2020, hice un pequeño trabajito así de, de juego. ¿sí? Con esa camarita conseguí un rollo vencido. Y bueno, hice unas tomas eh, que luego pasé a blanco y negro. Por una cuestión de que, me, además de que últimamente me siento mucho más identificado con la fotografía en blanco y negro. Eh, también fue como una manera de poder, digamos, eh, sacarle mejor el jugo a esos rollos ya tan viejitos, ¿no? tan destruidos. Eh, a partir de ahí, digamos, yo siempre fui haciendo fotos de la familia, los viajes. Eh, termino el colegio secundario en el año 72 e ingreso a la facultad de arquitectura en el año 73, época interesante para estar en la universidad en este país. Eh, y me alejo bastante, no, no, no me preocupé mucho por la fotografía, pero sí me empecé a entusiasmar con la posibilidad de estudiar cine, cosa que nunca hice. Y en realidad en el año 77 abandono la facultad, dejo la carrera, dejo los estudios y empiezo a vislumbrar la posibilidad de hacer fotografía. Eh, digo, ¿por qué vislumbrar? Porque todavía no era algo muy decidido, eh, pero sí habían caído en mis manos, yo compraba muchas revistas de fotografía, leía sobre fotografía. Desde adolescente, y por esas épocas había unas revistas que salieron que se llamó Foco. Salieron pocos números dedicadas a artes visuales eh, en general. Descubro más en profundidad la historia de la agencia Magnum y sus fotógrafos estrellas fundadores como Cartier Bresson, Robert Capa, David Seymour y algún otro que no voy a recordar ahora los nombres. Y empiezo a ver. Otra fotografía, una fotografía que es la que a mí más me llegaba, fuera o no de guerra, pero una fotografía así documental, de hechos cotidianos, con una mirada muy particular, muy particular, para mi gusto, como la de Cartier Bresson, sobre todo. También empiezo a descubrir un poco a Eugene Smith con sus trabajos como Minamata. Eh, y bueno, obviamente no lo conseguí, pero empecé a soñar con esas carreras fotográficas, con hacer algo por ese lado, ir por ese camino. Y bueno, en realidad eso fue el sueño. Eh, allá por el año, creo que 80 aproximadamente habrá sido, poquito antes. Eh, luego de haber pasado por una pequeña camarita japonesa de visor directo, luego una Zenit rusa soviética de óptica intercambiable, logro comprar mi, mi primera Nikon, una Nikon F2, gran cámara, gran cámara, y también voy empezando a descubrir un poco el mundo de las Leica, cámaras hermosas si las hay. Eh, y a partir de ese momento ya decido que como hobby no podía sostener la fotografía, que quería ser fotógrafo profesional, que no iba a ser fácil. Y bueno, me transformo en vendedor, en un negocio de fotografía, Casa del Flash, como una manera de estar más cerca de la fotografía. Y simultáneamente, paralelamente, empiezo a, a colaborar con fotos de, de partidos de fútbol en revistas de fútbol del ascenso, sin ganar mucho dinero que digamos, <laughs> más vale nada prácticamente, pero la posibilidad de empezar a, a, a aprender un poco más el oficio del periodismo gráfico a través de la especialización en el deporte, en el fútbol concretamente. Entonces, eh, a raíz de eso, de las revistas del ascenso, pasó a una revista partidaria, como fue la revista River, y en el año 82, fin del año 82, se sale, eran épocas que, que surgían muchos medios periodísticos. Surge un diario nuevo que se llamó Tiempo Argentino, que duró unos seis, cinco o seis años más o menos. Fui a pedir trabajo, me lo dieron, y bueno, duré hasta que cerró el diario. Ese fue mi primer trabajo grande, serio, en un medio importante. Y a partir de ahí, con algunos atibajos, no, no paré más, no paré más hasta el día de hoy. Eh, igualmente me jubilaré, pero la fotografía me va a seguir acompañando porque es el día de hoy que eh, yo hago fotografías todo el tiempo. Eh, en mi casa, en la calle, eh, cuando voy a hacer gimnasia, cuando no sé hago un viajecito en moto, hago fotos todo el tiempo eh, por suerte hoy día tenemos celulares a mano con buenas cámaras eh, que sobre todo los que tenemos el ojo entrenado de tantos años nos facilita mucho esta, esta cosita de de fotografiar todo, de ver fotografía yo siempre digo que hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar mucho que al final algo se ve. Y siempre hay tiempo para mirar. Nosotros, eh, por lo menos los que, tanto yo como muchos de mis amigos, tenemos el mismo vicio, eh, que es que miramos, miramos fotográficamente eh, la vida todo el tiempo. Eh, actualmente trabajo mucho más con el celular, como decía, que con equipos. Eh, si bien tengo mi pequeño equipo que me alcanza y sobra para todo lo que puedo hacer últimamente, que es una Fujifilm Fuji X Pro 2, con tres lentes, eh, no recuerdo ahora cómo es la numeración porque... No es exacta, pero equivalen a lo que sería 35 milímetros, a un 24, no, a un 21, a un 35 y un 86. Eh, no necesito más que eso, la verdad, a esta altura de mi vida, hasta me sobra muchas veces. Eh, de hecho, bueno, ahora estoy planificando hacer un, un viaje, ya que me jubilo, voy a tener tiempo, a hacer un, un viaje por la Patagonia y ya estoy bueno fantaseando con las eh, el viaje sería en moto y con la fan, fantaseando con las fotografías que voy a hacer con esa cámara que que no necesito más en realidad sé que voy a hacer mucho con el celular también porque el celular va metidito acá en un bolsillo de la campera el bolsillo del pantalón es algo mucho más práctico La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas y, lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dinahuapi. Los calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dinahuapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. El Obturador. Producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dinahuapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294 462 2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute. Eh, me gustaría mucho hacer un trabajo con cámara analógica, pero la verdad que en este momento lo que, lo que me queda a mí de equipo analógico no, no me convence, lo que tengo, y sueño un día con volver a tener una cámara leica. Eh, ya que laburé bastante tiempo con equipo Leica, ya sea de Reflex o de visor directo, por distintos motivos, necesidades, laborales, incluso tuve que desprenderme. Y hoy se hace muy difícil y prefiero destinar el dinero justamente a viajar, a hacer otras cosas. No sé si hablaría de diferencias entre lo analógico y lo digital. O sea, existen las diferencias. Yo me formé como fotógrafo analógico. Eh, como fotógrafo de prensa trabajé mucho incluso revelando y, y copiando y transmitiendo mi propio material analógico. Luego pasamos en una etapa a digitalizar ese material analógico de los negativos para las transmisiones periodísticas. Y luego tuve la suerte de arrancar en la era digital. Eh, Probando algunas cámaras en ese momento, en el 90 y pico, cuando empezó a mejorar bastante, a dar pasos rápidos la fotografía profesional digital, eh, eh, me, me, me facilitaron para mi trabajo eh, unas de las primeras Canon que había en ese momento, que tenían una excel, excelente calidad para lo que era en ese momento. Y. Y me adapté enseguida, o sea, yo enseguida vi la, la ventaja de lo digital. No, no, no me transformé en un lamento de, de lo analógico. Eh, parece que son cosas distintas y que cumplen, hoy día cumplen funciones distintas. Eh, la fotografía digital de alguna manera democratizó la fotografía, la llevó más al alcance de todos. Como en su momento pasó con la leica, eh, que también fue una manera de democratizar un poco la fotografía al imponer el 35 milímetros y evitar las, los grandes formatos, los grandes aparatos. Eh, o sea, como que siempre la fotografía por algún lado va llevando cosas que la democratizaron. Hoy día es lo digital. Obviamente los celulares han hecho eh, estragos por un lado, pero maravillas por el otro, eh, con esta posibilidad de estar siempre con una cámara de calidad más que aceptable a mano. Eh, yo la verdad que muy bien no recuerdo mi primera foto, recuerdo algo un poco lo que, en relación a lo que decía antes, y es que mis primeras fotos fueron las fotos de viajes familiares, de... de de eventos familiares, cumpleaños, reuniones, bautismos. Bueno, una eh. foto preferida. No tengo una en particular, porque es como que con los años y al rever el viejo material, empiezo a encontrar fotos que me gustan mucho, mucho, que hice hace muchos años. 30, por ahí, por decir, eh, o 35 o 15. Y que en su momento no les di el valor que. no las vi como las veo ahora. O sea que. mi foto preferida, podríamos decir. que. que es la, 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 la que. la que me diga algo particularmente en ese momento cuando la miro. No, no, no tengo una. Todas las que. las que están bien me gustan. Eh... No sé, por ejemplo, ahí atrás tengo una foto del de Tata Cedrón, músico musicazo de aquellos, hombre grande ya. Esa foto debe tener unos 30 años aproximadamente. Y yo la redescubrí el año pasado. Ni me acordaba que existía esa foto. Y cuando la vi, me gustó. Y cuando la empezaron a ver algunos amigos y a comentármela, más me gustó. Y hace poco tuve la oportunidad de ir a ver al Tata Cedrón a un show de él y llevársela de regalo, una copia de esas, junto a otras. Y en este momento es una de mis fotos preferidas por toda esta historia. Pero así como esa, hay cientos. Tengo pendiente hacer como una retrospectiva, una muestra retrospectiva de, de estos 40 años. Eh, a raíz de que estuve viendo todo este viejo material hace un año atrás más o menos. Me falta mucho por ver, por editar, por retocar, pero está ahí pendiente. Posiblemente pueda encarar algo durante el año que viene. Vamos a ver eh, también si consigo con qué pagar las copias, ¿no? Porque hoy día hacer muestras... Eh, no es muy barato, bah, nunca fue muy barato. Y un día, incentivado por, por un amigo, colega, me, me, me empezó a incentivar a que jugara con el celular. Y un día empecé a jugar con el celular y no paré nunca más, nunca más. Y descubrí, eh, más que descubrir, podría decir que confirmé algo que siempre sostuve. Que la cámara no importa, que el, 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 el medio con el que se fotografía no importa, lo importante es lo que se muestra, lo que se mira, lo que se ve. Y entonces le pedí a un gran amigo, colega, editor, gran fotógrafo que es el Tony Valdés, eh, si se animaba a hacerme una curaduría de esas imágenes para armar una muestra para celebrar los 30 años con el fotoperiodismo con una mirada distinta. Y bueno, hice una muestra que se llamó fotografía celular, justamente, qué original, este, donde, bueno, ahí este, pude eh, de alguna manera plasmar, mostrar eh, lo que me estaba pasando en ese momento con, con las imágenes. Eh, y gracias a, a, a cómo la armó Tony Valdés. Y bueno, eh, esa es una muestra que recuerdo con muchísimo cariño por, por lo que significa justamente: que es esto de que lo importante es la mirada. El, el medio pasa a un segundo plano. De hecho, grandes amigos como Freddy Her, que es un gran cultor del trabajo con las cámaras de plástico, Olga, eh, y hacen maravillas, tanto él como muchos de sus alumnos y, y seguidores. Así que eh, eso podría contarles un poco de las muestras y dejar pendiente que los invitaré cuando pueda hacer la retrospectiva. Este, un fotoperiodista, a mí me gusta más la palabra fotoperiodista que reportero gráfico. La uso mucho reportero gráfico porque nosotros acá en Argentina eh, somos la Asociación de Reportero Gráficos. Pero para mí es mucho más gráfico de nuestra tarea el fotoperiodista, la palabra fotoperiodista. Lo que nosotros hacemos justamente como trabajo es periodismo. Algunos lo hacen con una pluma, con, con una pluma, con una lapicera, con una computadora, en su momento una máquina de escribir, eh, grabadores, etc. Algunos lo hacen con cámara de video son grandes periodistas muchos camarógrafos y nosotros lo hacemos con una cámara de fotos eh, mostramos la realidad la realidad subjetivamente yo creo que no eh, pretender ser objetivo es, eh, es falso es falso eh, yo tengo una forma de mirar la vida de pararme frente a la vida frente a los hechos frente a la política frente, frente al hambre frente a la violencia eh, y no puedo quitar eso que yo tengo de mi visión eh, cuando hago una imagen cuando toco capturo una imagen así que un poco para mí ese es el reportero el trabajo del reportero del fotoperiodista y del periodista también digamos con otra sea con imágenes eh, que es mostrar la realidad desde su óptica. En el año 90 yo trabajaba en un diario pequeño que se llamó Diario Sur. En ese diario me iban a mandar a Mundial 90. Por estas cosas de, de los medios, de achique, de dinero, qué sé yo, deciden que no. Ahí fui por mi cuenta, incentivado por mis compañeros y amigos que me decían, Alfredo, vos te mereces estar en ese Mundial. Eh, incluso un gran amigo, gran compañero ya fallecido, eh, Juan Carlos Piovano, me prestó, me facilitó unos dólares una ayuda más a la que me dio otra gente. Eh, mi viejo me ayudó también, mi abuela, eh, bueno, la que era eh, toda mi familia en ese momento, ¿no? Eh, de hecho un amigo de mi padre me, me facil, que tenía una agencia de viajes me facilitó el pasaje a pagarlo cuando volviera y allá fui con un bolso o una valija a Italia a darme el gusto de cubrir un mundial y no sabía qué iba a hacer porque la verdad que no te, más que algunos amigos no, no sabía qué hacer digamos que contactarme con ellos y bueno, entre ellos que estaban, bueno, en ese momento llegué, hablé con Ricardo Alfieri que estaba allá, con Daniel García, otro gran, uno de nuestros mejores reporteros gráficos, eh, y Enrique Shore, otro gran amigo reportero gráfico que había estado acá a cargo de la oficina de Reuters, yo había trabajado con él acá, había hecho algunos trabajos para Reuters con él. Y bueno, lo encontré en el centro de prensa en Roma. Ah, sí. ¿Qué sí. necesitas? Le digo, necesito trabajar. Porque la verdad que me vine con plata prestada, quiero cubrir el mundial y obviamente me gustaría poder volver a casa a devolver todo lo que me prestaron. Me dijo, bueno, listo. Y me empezó, habló con su jefe y me empezaron a dar trabajo. Y cu cubrí ese mundial para la agencia Reuters. Hice una experiencia alucinante, me di el gusto, me di el gusto de, de, de estar ahí, de ser testigo de, de, de ese mundial, de ese Maradona, de, de ese momento, digamos, de, del fútbol. Y bueno, eh, y pude volver a Buenos Aires con regalos para la familia y, y devolver todo. Y bueno, feliz, feliz de haber podido concretar ese sueño. Así que solo quiero eh, cerrar un poquito, eh, hablando un poco de lo que es el, el régimen de la propiedad intelectual en nuestro país, eh, que es la ley 11.723. Plazos de protección legal sobre la fotografía. Ley 11.723 régimen legal de la propiedad intelectual. Actualmente tenemos un plazo de protección patrimonial de 20 años a partir de la primera publicación, artículo 34. Terminado ese plazo, la obra pasa a ser de dominio público pagante. Es el Fondo Nacional de las Artes el encargado de cobrar un canon por el uso de las fotografías, pudiendo disponer de los beneficios económicos que surjan de ella. Las demás obras, científicas, literarias o artísticas, tienen una protección de 70 años posteriores a la muerte del autor. Artículo 5. Creemos que el plazo de protección sea de 70 años, al igual que las demás obras de arte. Eh, nos trata bastante mal a los fotógrafos, dado que eh, el plazo de protección de todas las obras científicas, literarias o artísticas, es de 70 años posteriores a la muerte del autor. En cambio, el artículo 34, donde se trata el tema de la protección patrimonial de la fotografía, es de 20 años a partir de la primera publicación. Esto quiere decir que como yo les estuve comentando recién, que llevo poco más de 40 años, más de la mitad de mi obra fotográfica ya no me pertenece. Desde lo legal, el que podría cobrar un canon por el uso de esas fotografías es el Fondo Nacional de las Artes. Entonces, por favor, pido que seamos conscientes y que profundicemos en este tema de modificar la ley de propiedad intelectual para que nuestras publicaciones tengan la misma protección de 70 años posteriores a la muerte que el resto de las obras artísticas. Y bueno, cierro con la frase que dije antes, que lo más importante es la mirada y no el medio con que se fotografía. La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi, un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes, gran variedad de marcas de vinos y por supuesto los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dinahuapi. Los calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dinahuapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sarrentino. Teléfono 294-428-6952. El Obturador. Producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95. Inglés en Dinahuapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los tres años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294 462 2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute.